Comenzamos esta mañana con una sonrisa aquí en Neila y satisfechos de participar en una iniciativa tan interesante como la que vamos a presentar y que vais a vivir muchos de vosotros, de los que hoy nos acompañáis. Querido Máximo, querido alcalde, muchas gracias por tu acogida en tu localidad, en Neila. Presidente de la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León, Federico Martínez. Director General de Deportes, Delegado Territorial de la Junta, querido Baudilio. Aquí tenemos también a Sonia, a nuestra campeona. Querida Sonia, muchas gracias por acompañarnos y por ser un ejemplo para todos nosotros. Amigos de PRONISA, Plena Inclusión de Ávila y Hispanias de Burgos, miembros de los clubs de montaña, no solo Cuerda, Pan de Trave y Ojanco, señoras y señores. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana, una mañana en la que queremos presentar el proyecto Cumbres para Todos. La presencia de todos ustedes, la presencia de las entidades aquí representadas, simboliza a nuestro juicio a la perfección lo que debe ser la colaboración público-privada. Y en esta ocasión, de una forma especial por lo que representa para todos nosotros y por lo que representa para el deporte inclusivo y del acceso de todos los deportistas, especialmente de aquellos que tienen algún tipo de discapacidad, a un nuevo mundo, a ese mundo del medio natural, de los espacios naturales, de las magníficas montañas de nuestra comunidad autónoma. Un proyecto que hoy presentamos y que nos permite estar más cerca de todas las personas. Desde la Junta consideramos que el deporte es un vehículo esencial, un vehículo que nos permite superar obstáculos, que nos permite generar autonomía personal y autoestima, practicar y propiciar la igualdad entre personas y alcanzar metas o cumbres, tanto en el sentido físico como en el sentido metafórico de la palabra. Y antes de entrar en concreto en el proyecto Cumbres para Todos, me gustaría hacer una breve recapitulación sobre el programa en el que se enmarca esta iniciativa, en el programa Deporte y Discapacidad en el que la Junta de Castilla y León lleva trabajando varios años. Una de nuestras principales uno de nuestros principales objetivos en materia deportiva es la accesibilidad en la práctica deportiva. Y así se pretendió normalizar la práctica deportiva de las personas con algún tipo de discapacidad, integrándolas en el deporte de Castilla y León. Así, en el 2013-2015 se llevó a cabo la primera edición del programa, ahora estamos inmersos en la segunda, un programa que surge de la base de la participación, de la colaboración entre la Junta de Castilla y León y asociaciones y entidades como la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León, PRONISA y Hispanias, asociaciones como las que hoy nos acompañan, y que nace de una forma transversal. Queremos que sea una política deportiva, un eje transversal y que integre a las personas con discapacidad en todas nuestras actuaciones. Y durante estos años hemos alcanzado un pacto por el deporte y la discapacidad, hemos constituido una mesa de deporte y discapacidad y seguimos trabajando en este ámbito. El programa que hoy nos ocupa es un buen ejemplo de ello. Se han destinado 1.700.000 euros a las diversas actuaciones de este programa Deporte y Discapacidad para dar cabida a las actuaciones en él recogidas, entre ellas subvenciones a la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León y a los clubes de deporte adaptado, subvenciones para la organización de eventos deportivos, acciones deportivas, premios económicos por resultados a deportistas, becas de residencia, inversiones para la accesibilidad en instalaciones deportivas y propias, así como organización de competiciones deportivas escolares. Se han celebrado 15 campeonatos escolares escolar, tanto de ámbito autonómico como nacional. Contamos con más de 1.000 deportistas federados, más de 200 técnicos y alrededor de 40 clubes. Y el proyecto Tiempos Paralímpicos, que alcanza ya su sexta edición, es otra de nuestras grandes propuestas de sensibilización social y formación específica, habiendo llegado a 38.000 alumnos y 460 centros educativos que han podido disfrutar de este proyecto Tiempos Paralímpicos.
Y dentro de este programa, Deporte y Discapacidad, hay una línea especial que es el senderismo accesible. Un proyecto que tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades de accesibilidad en los deportes de montaña y formar al personal de apoyo. Quiero dar las gracias por su inestimable trabajo, magnífico trabajo, a la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León, así como a la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo. Ellos diseñaron un programa de senderismo inclusivo basado en tres pilares fundamentales: en la formación, en la planificación de actividades inclusivas y en la adquisición de material adecuado. En estos puntos hemos podido trabajar de su mano desde la Junta de Castilla y León, con el apoyo que se ha materializado, por ejemplo, en la adquisición de sillas Yolet y barras direccionales, dos elementos básicos para facilitar el acceso de personas con discapacidad al medio natural. Y ya han sido 100 personas, entre deportistas y guías, las que se han beneficiado de estas herramientas y actuaciones. Y centrándonos en el proyecto que hoy nos ha traído hasta aquí, aunque después Federico Martínez nos dará explicación con mayor detalle al programa, quiero señalar que Cumbres para Todos es un reto para todos nosotros, un reto en el que os vamos a acompañar, querida Sonia. Combina los ascensos a cuatro cumbres, a cuatro espacios naturales relevantes de Castilla y León. Así, subiremos el Pico Campiña en el Parque Natural de las Lagunas Glaciares de Neila, donde hoy nos encontramos, máximo, el Pico Valdecebollas en el Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente el Cobre, Peñalara en el Parque Nacional de Guadarrama y el Pico Jairo en el Parque Nacional Picos de Europa. Con el fin de afrontar este desafío, se ha conformado una estructura de expedición fija, en el cual vamos a contar con dos equipos, cada uno integrado por un deportista con discapacidad, expertos guías y deportistas de montaña. En el primer equipo estará Sonia Rosado, que hoy nos acompaña, deportista, que es una amante de los paseos por la naturaleza y que comenzó a disfrutar en su tierra abulense, en la Sierra de Gredos. No ha podido acompañarnos hoy tu compañero, José Manuel Herreros, pero queremos tener un cariño también especial para él. Estará el equipo de José Manuel comandado por un experto guía alpinista y escalador con experiencia en rescates y socorrismo de alta montaña. Y además estas expediciones contarán con el apoyo de cuatro entidades en diversas etapas. Muchísimas gracias también a todos vosotros. Y a esta estructura fija de la expedición pues se podrán unir otros deportistas en las diferentes ascensiones. Todos ustedes están invitados también a acompañarles. La Junta de Castilla y León, con el apoyo a proyectos como este, como Cumbres para Todos, pretende que las cimas de los espacios naturales de nuestra comunidad sean accesibles para todas las personas. Y ya finalizo, quiero mostrar mi agradecimiento a la Federación de Deporte Adaptado, a la Federación de Montaña de Castilla y León, a todos ustedes que nos acompañan en esta presentación. Muchas gracias, delegado, muchas gracias, alcalde. Y de forma especial, como decía, a la Federación de Deporte Adaptado. Trabajáis diariamente por la inclusión de personas con alguna discapacidad en el deporte de la comunidad y hacéis una magnífica labor que hoy desde aquí en Neila queremos reconocer. Y solo me queda manifestar mi admiración por todos los deportistas que como Sonia, nos dan una lección de vida cada día con su actuación. Así que muchísimas gracias, Sonia, y muchísimas gracias a todos ustedes.